Bienvenidos a nuestro bar. Hoy tenemos público, una bulla al público esta noche aquí en el Bar TV. Bienvenido al show más divertido y elocuente de todo Miami, el Bar TV. Muchachones, qué felices estamos esta noche porque al fin abrió las puertas de nuestro bar, 8 de la noche. Y para comenzar este show, quiero darle la bienvenida a la mejor banda de Miami. Señoras y señores, con ustedes, la banda de los Revoltosos. El más gay de todos. No. Gilberto Ferrer. Dale ahí un solo ahí. La loca del grupo. Wilfredo Marín. El Cangri. El chacal de la trompeta de Don Francisco. Está loca Cedi, no lo sabe en tu casa. Vení para acá, vení para acá, vení para acá. Vení para acá, vení para acá, vení para acá, vení para acá. Soy un bebé. Vos no cantáis todo, cantame, cantame el bebé salsero. Yo no canto. ¿Por qué? ¿Qué pasó con tu voz? Se la llevó el bebé salsero. Se la llevó el diablo. El bebé salsero, señores, para que ustedes sepan de salserín. Mi querido Erasmo Huertas, le hacemos un solo de batería. Voy otra vez, otra vez. Es el bebé salsero original de salserín, pero ahora toca batería. ¿Cuánta fan te habéis? Wow. ya. No. Muchachos, si ustedes se quieren ganar $100, sumamente sencillo, porque viendo el Bar TV pueden ganarse $100 gracias a la gente de Trailo Express. Solamente tienes que sacar tu teléfono, escanear el código que está en la parte superior de la pantalla, suscribirte y automáticamente vas a participar por $100. Y si vives en los Estados Unidos, una caja como esta gratis a Venezuela, Ecuador, Chile, Colombia y próximamente Perú. Gracias a la gente de Trailo Express. Buen carro. Señoras y señores, para comenzar este show, antes de presentarle la agrupación, que ustedes saben, aquí hay gente esperando la agrupación, ¿sí o no? Ustedes saben quiénes son, pero quiero presentar, es que ya se me está pegando la hora, sí, ya, güey. Yo soy maracayo, pero no sé, güey, se me pegó lo caraqueño. Quiero presentarles a la mujer más sexy y bella de la televisión en Miami. Ahora la tenemos en el Bar TV, mi querida Jocelyn Rodríguez. Yo iba a decir la tigresa del oriente, pero después dije no. Quisiera la tigresa del oriente parecerse a esto, mi amor. De tu tigresa del oriente. ¿Ah? Una vueltica. No, vueltica no. Vueltica. No lo apoyen. El feminismo al poder. Nada de vueltica. Eso es machismo. Bienvenida, mi amor, el Bar TV, por favor. Me encanta, hoy estás sin medias. ¿Qué pasó?
quite los zapatos. ¿Qué pasó? Que no te quite los zapatos, dijeron los muchachos. A mí me dijeron, vístete como los europeos. Me vestí con sí. El peo sin el euro. Ajá, exacto. Me faltan. Pero extraño tus medias de Bob Esponja y yo extraño cosas. Tu vestido allá la semana pasada. Ah, bueno, pero bueno, este también está corto. Ya puse una carita feliz por si acaso. Bueno, encantada de estar contigo, de verdad, compartiendo esta temporada. Me siento súper feliz y más con los artistas que ha traído. ¿Cómo haces para que estos artistas vengan a este bar que no es un bar cualquiera? La verdad no sé. No lo sé, pero bueno, vienen. Vienen, pasa. Increíble. ¿Qué? ¿Billete? No sé. ¿Le estás pagando más que a mí? Puede ser. ¿Cómo? Pero a ti te pago con otra, a ti te pago con otras cosas. ¿Qué cosa? No sé. Quisieras tú, chico. ¿Cómo es posible que no me quieran? No. Con el PPP. Señores, me con pagan el PPP, demasiado con el PPP bien por estar aquí, gracias a Dios, porque vivir en este país no es fácil. ¿A quién vamos a recibir hoy? ¿Te gusta que te hagan el amor en el sanitario? Sí. ¿A quién no le gusta hacer el amor en el sanitario, verdad? Y también me gustan cuando dicen rubia, sol, morena, luna. Porque hay personas que han tenido dos parejas y tienen una rubia sol y otra morena luna. Sí, es verdad. Sí. Cuando tú terminas con tu exnovio, ¿has hecho o te ha dado el último polvo? ¡Diablos, señorita! Preséntalos, por favor. Señores, con mucho gusto, obviamente me toca a mí presentar a esta gran agrupación Orgullo Venezolano. El rock lo llevan en las venas. Y bueno, ha cambiado un poquito la temática desde ese rock que tú escuchabas, que me contabas que te quedabas dormido escuchando ese rock. ¡Bruja! ¡Maldita me! ¡Ajá! ¡El tabaco me leíste las cenizas! Me quemé y con esta canción, chicharra, damos la bienvenida a de Caramelos de Cianuro. Tu martillo, yo martillo mi triciclo para ver si se camina. ¡Pégate con el martillo! ¡Dime aquí! ¡Bienvenido, muchachos! ¡Adelante! Bienvenido, chicos. Tú bailas el martillo así perreado, ¿no? Claro, claro, que yo, el martillo. Yo me caí porque el triciclo ya no tiene gasolina. Si me pegas tu martillo, yo martillo mi triciclo para ver si se camina. Pégale con el martillo. Darnos a la nueva era, claro. Y antes, bueno, uno hacía así como rockero, pero ahora es sexy. Ahora yo, todo es como reggaetón. Yo me pregunto, ¿cómo será cantar el martillo, pero como Bad Bunny? Oye, baby. Marico, sería millonario si supiese, imagínate tú. Esa es una buena pregunta. Esa es la pregunta del puñeta, millonario, de verdad. ¿Cómo? Puñeta. Sería bien difícil. Choliseo. Cantar el martillo como Bad Bunny. Bueno, vamos a nuestro trono, ¿no? Permiso. Cuidado. Venga, vamos. La tigresa, pero del occidente, ¿no? Sí. No del oriente, Señoras y señores, lo logramos. Este show, cuando lo comenzamos hace 40 shows atrás, es decir, un año, la meta en la hoja fue Caramelos de Cianuro, ya se puede acabar el show. Un aplauso para Caramelos de Cianuro, señores. Ahora es que queda show. Y primera vez que veo tanto público acá, no crean que esto pasa siempre. Esto siempre no hay nadie. Eres Jocelyn. Me encanta tu vestido de hoy, Jocelyn. Pero un aplauso para Jocelyn Rodríguez, que tiene el mejor vestido de la noche. Por favor. ¿Ah? Está haciendo competencia a Cieria Pavel. Tú tenías una chaqueta de tigre. Ey, yo te voy a decir, de los dos, el más combinado eres tú, te la ganaste. Vino a matar. ¿Ah? Vino a matar. Ella vino a cazar. Vine a devorar. ¿A quién? Tigresa. Si tú te quedas en una isla sola, escúchame, yo sé, si tú te quedas en una isla sola y se estrella un avión, ¡puf! Y cae Pavel y cae Asier, y tienes que comenzar el mundo otra vez desde cero, ¿a quién escogerías de ellos dos? Está difícil, porque uno, los dos son bastante guapos. No, dame uno solo. Bueno, como tú sabes, porque que tiene que escoger uno, vale. ¿Eh? Lleva chance, huevón, lleva chance, que ya me lo digo, que lleva chance. Si tengo dos.
Escógeme uno. ¿Por qué te voy a escoger uno si tengo dos? La juventud está preparadísima. Bienvenidos, muchachos. De verdad que felices de que estén aquí. Sabemos que ya están de gira, que están con toda esta la promoción de su nuevo tema. Y cuéntenme, por supuesto, los detalles. ¿Cómo se sienten? Contentísimos. Bueno, nuevo tema, nuevo disco, nueva gira y, bueno, muchas cosas que están estrenando. Y felices, con muchos nervios, con mucho entusiasmo también después de tantos años haciendo música. Este año que digamos que tuvimos casi nada de conciertos, ¿no? Entonces volver a los escenarios de verdad es como la primera vez. Marico, estar en un año encerrado sin hacer nada, y nosotros que estamos en el mundo artístico somos demasiado eléctricos, por lo menos yo. Yo no me puedo quedar en la casa, marico, sin hacer nada, porque me pongo como eléctrico. Diplomático, por favor. Diplomático, viene diplomático. Para que siga la electricidad. ¿Quieren tomar algo? Claro que sí. Ron diplomático, venga. Un roncito para los... Entonces, yo soy una persona que no se queda quieta nunca. ¿Cómo? Y ustedes también son así. ¿Cómo hicieron ustedes en este año de cuarentena? ¿Qué hicieron? ¿Aprovecharon el tiempo para componer? Lo bueno que las licorerías sí tenían entregado a domicilio. ¿Ustedes viven en Caracas todavía? Los músicos somos todos o borrachos o evangélicos. Diga la verdad, el que no es borracho o evangélico. La primera. O ambas. Sí, exacto. Marico, yo no he conocido un músico borracho y evangélico. No, o sea, o es borracho o es evangélico. Yo sí lo conozco. ¿Ustedes son qué? Pero una de dos. ¿Ustedes qué son? Nosotros evangélicos no somos. ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! Está bien. Entonces, ¿qué hicieron ustedes en cuarentena? ¿Aprovecharon el tiempo para componer canciones? Que sabemos que es sumamente difícil estar en giras y componiendo. ¿Y entonces agarraron ese tiempo para eso o descansaron? Nosotros tuvimos el disco ya listo para grabar antes de la cuarentena. De hecho, fuimos a Argentina, ¿no? Comenzamos en febrero del año pasado, estuvimos en Argentina, conocimos a un increíble productor argentino que nos invitó para allá para grabar nuestro disco, Juan Blas Caballero. Ha hecho Julieta Venegas, ha hecho los Cadillacs, ha hecho muchas cosas importantes allá, de todo tipo de rock y de toda Latinoamérica. Rock latino. Sí, claro. Rock latino. Bueno, y estuvimos un par de semanas allá, 3 semanas, grabamos las bases. Adelante. Por favor. Trajo, ¿no? Grabamos las bases en Buenos Aires, después salimos de gira y aquí en Estados Unidos hicimos los últimos conciertos antes de que la pandemia, digamos que paralizar al mundo. Logramos volver en uno de los últimos vuelos a Venezuela. Y bueno, digamos que con el disco a medias tuvimos que ponernos un poquito, como dice Ciel, el sombrero de productores, ¿no? Decir, bueno, tenemos que terminar este disco como sea. El productor está en Argentina, pero a distancia va a ser un poco complicado, ¿no? Entonces, creo que tuvimos el tiempo adecuado que uno necesita para grabar un disco que nunca lo tienes, ¿no? Porque siempre los estudios están... Tienes ciertas horas de grabación, tienes que salir de gira. Todavía pagan horas de grabación. O se te acabaron los cobres. Pero Caramelo está... Claro que se paga horas de grabación. Pero Caramelo no tiene todavía estudio. Tiene un estudio de grabación. Somos Bad Bunny todavía. Ah, claro, sí, porque creen que uno tiene real y uno no tiene. Mira el carro en que llegamos. ¿Ah? ¿Me estás viendo? Wow, bueno, pero... Muchachos, aparte de la gira, cuéntenme cómo ha sido el recibimiento. Los he visto también en grandes canales de televisión aquí en los Estados Unidos. Como el la verdad Bar que TV. Les han abierto la puerta, como el Bar TV, en Univision, en Telemundo. Creo que tuve la oportunidad de verlos hace unas semanas. Cuéntenme cómo ha sido el recibimiento. ¿Se sienten bien? ¿Se sienten cómodos a pesar de todo lo que estamos viviendo en la pandemia? Háblenos un poquito de Muy eso. Muy contentos, de verdad que sí, con mucho optimismo. Y yo creo que refugiarse en el trabajo es una manera también como de seguir adelante y tratar de hacer algo productivo con tantos sentimientos de incertidumbre también y angustia, pero también hay mucha esperanza y mucho optimismo, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que nos pasó cuando estábamos grabando. Dijimos, bueno, llevamos 10 años prácticamente viajando más de la mitad del año afuera, entonces dijimos, bueno, ya que estamos en casa, vamos a descansar, vamos a hacer ejercicio, vamos a trabajar en nuestro disco, a estar con la familia también, que los chamos van creciendo y uno cuando los ve ya, épale, papá. Tu pan está enorme, brother, ¿eh? Es gigante. Entonces, bueno, digamos que este año para nosotros fue eso, un poco de ver el vaso a medio llenar. Y ahora, bueno, a compartir el disco. El vaso a medio llenar. Es como este, mira. Ah, bueno. Porque este está lleno. Salud. Este, salud. El tuyo a medio llenar. El mío está lleno. Tú, que está ahí. Ay, los demás no tomamos. Sí, ya viene. No, no tiene más manos para traer tanto. Cálmate, tírese del oriente. Cálmate. Del occidente. Tírese del occidente, por favor. Del occidente, mi amor. Mira, defiéndeme. Gracias a Dios que tengo que me defender. Este hombre no. Estudia geografía, ¿verdad? Ay, gracias. Estudia geografía, David. Salud. Un aplauso para Caramelos y saludos, señores, que están en el Bar TV con su nuevo disco Control. Bueno, muchachos, yo aprovecho también para preguntarles, como he hecho a varios artistas, ¿no? Esto nuevo de la música urbana,
que sabemos que está, digamos, hay opiniones diferentes, o sea, encontradas. Hay gente que lo apoya, unas personas dicen que es un género totalmente trabajado, es un género que también se trabaja como otros temas a que estábamos acostumbrados, como en la época de nuestros padres. Yo quiero saber la opinión de ustedes acerca del género urbano, porque ustedes son rock, para mí. Ahora, pero para ahora, que somos dúo, rock, ahora que somos dúo, 10 millones obligados, papá. 10 millones de copias obligados, marico, para el rock and roll, weón. Ruso y vasco. Como Chino y Nacho. Ajá, como Wisin y Yandel. Como Gualberto y Barreto. Gualberto y Barreto. Claro, los grandes dúos venezolanos. ¿Sí se atreverían a incursionar en esto del género urbano? Pero, y ahora hablando en serio, te voy a echar un cuento, ¿no? Quiero saber su opinión. Te voy a echar un cuento. Nosotros este disco lo empezamos a trabajar estando radicados aquí en Miami, ¿no? Y acá en Miami, como ustedes bien saben, es una ciudad muy musical, donde está llena de productores, llena de artistas, de compositores increíbles, pero es una ciudad que no es nada rock and roll, no hay rock prácticamente. Puro cubatón. Hay de toda música, porque hay música electrónica también, y mucho hip hop, y hay todo tipo de música, mucho pop, pero nada de rock and roll. Entonces, por un lado éramos como peces fuera del agua, pero por otro lado estábamos aprendiendo mucho. De hecho, ahora que hablando con Mario, estábamos hablando de eso, que para él fue uno de los que para nosotros nos abrió la puerta con Oscar. Mario Cáceres. Estábamos hablando de Cáceres. Yo le digo Mario porque lo quiero más que el coño, pero bueno. Cáceres, para que sepan que estaba hablando. Conozcan como Mario Cáceres. De hecho, esa generación como él, como Oscarcito, como Nacho, como Servando, todos, que son una generación que viene después de nosotros, digamos que nosotros aprendimos mucho de ellos, de cómo se hace la música hoy en día, ¿no? Y todos esos aprendizajes, nosotros lo quisimos hacer, llevarlos a nuestro lenguaje, que es el lenguaje del rock and roll. Y quisimos hacer un disco de rock and roll, pero un disco de rock and roll que fuera del 2021. Y eso, y hay mucho de Miami en ese disco y muchos de nuestros amigos venezolanos que están aquí triunfando. O sea, también, que vos me estás diciendo a mí que El Desayuno Espera es una canción que proviene de ese género tipo romántico de Servando y Florentino. No, digamos que cada canción yo creo que tiene su propia historia. El Desayuno que Espere no, pero te tengo un cuento también un poco complementando lo de Asier, ¿no? Nosotros después de que terminamos el disco pasado, el disco 8, ¿no? Que lo hicimos en el 2015, estábamos un poquito como que faltos de creatividad, ¿no? Que llegamos yo creo que un poco quemados, ¿no? Como dicen después que uno termina el disco, ¿no? Y un poco pensando en qué podíamos hacer, dijimos, oye, ¿por qué no hacemos? Y fíjate, tenemos como referencia a personas como Cáceres, oye, ¿por qué no hacemos, no trabajamos para otros artistas? ¿Por qué no empezamos a escribir para otros artistas, no? Quizás uno puedes aprender algo, ¿no?, de ahí. Y nos dimos cuenta que yo creo que uno es el más duro, digamos, crítico, ¿no?, de tu propia música. Entonces, cuando piensas que tu música la va a interpretar otro, yo creo que te relajas un poco y empiezan a salir. Fluyeron muchas ideas, fluyeron varias, hicimos creo que 3, 4, hicimos 10, 15 ideas que quisimos. Quisimos dárselas a otra, pero al menos las de las importantes no pudimos entregarlas al final porque dijimos, oye, fracasamos como compositores. Fracasaron, Mario, nosotros. Pero oye, hay que llamar a Mario para que dé unos tips de cómo triunfó. Pero ¿por qué no las pudieron entregar? Por el sentimiento de que las sentían suyas. Nos pareció que eran muy buenas. Dijimos, oye, que eran muy buenas. Pero depende de cómo. Al contrario, si son tan buenas, tenías que entregarlas. Yo le decía a Pablo, mira, Pablo, tengo una idea. Es como un escalofrío, qué sé yo. Entonces, en vez de hacer, ya vamos, hazme un tema tropical. Es como un escalofrío. No, mira, te hice un trago más rockerito. Y después, no, buricol, no, te imaginas, o sea, ¿a quién se la vas a dar? Mejor la cantamos nosotros. Es mejor si la canta un hombre y que el buricol sea la mujer. Y yo así me fue convenciendo hasta que teníamos el disco completo. Y bueno, pero no hicimos ni una canción para nada. O sea, que ninguna fue, bueno, para nadie. Hay que ver cuál es el cheque. Eso es como... ¿Cómo llega el cheque más alto? ¿Sí, haciendo el disco yo o vendiendo la para otro? Tengo entendido que a veces entregando la canción llega el cheque más alto. Ya. Bueno. Es verdad. Cuando la entregas, ¿no? A veces Cáceres. Oh, dale. Exacto. Pero eso es como tener un bebé y despegarse de él. Es ese sentimiento, ¿no? Entra en alquiler. Pero imagínate que Verónica lo hubiese cantado Wisin. No quería entregarlo. ¿Usted se imagina Verónica o el martillo cantado por Wisin y Yandel? Se debe poder cantar en cualquier género, yo creo. Debe funcionar, claro que sí. Por eso es que hay tantas versiones de canciones famosas en diferentes géneros. Pero de verdad que trabajando con nuestros amigos también nos dimos cuenta de lo valioso que uno tiene. Porque fíjate, tú, Cáceres, que ha pegado todas las canciones, que se ha ganado todos los Grammy, y ahora quiere hacer su vaina él también y cantar. Necesito vacaciones y dolores de cabeza. A mí me bastan mis amigos y un
una manera también, digamos, que empezamos a apreciar más lo bonito que es montarse en un escenario y poder cantar lo que uno escribe, ¿no? Y de alguna manera temen a que esto pueda suceder, que, por ejemplo, les vaya tan bien escribiendo para otras personas que ustedes queden como atrás y no sigan cantando, sino que se dediquen solamente a componer. Ese es el miedo que quizás les puede... Chino dinero, ¿eh? Digo, porque es que ustedes son entregados a los escenarios. Nos pasó algo que vinimos a Miami y nos pasó lo mismo que le pasa a todo el mundo, pensando que va a ser real aquí en Miami, cuando Miami es una ciudad que está hecha y diseñada específicamente para quitarte el dinero a ti. Entonces, bueno, lo aprendimos también, como este pan aplaude por allá. ¡Aplaudado! ¡Está endeudado! ¡Sí, sí! Pero digamos que realmente aprendimos mucho y yo creo que es un disco que, como te dije, lo escribimos acá, lo empezamos a grabar en Buenos Aires, lo terminamos de grabar en Caracas. Entonces es un disco que tiene de toda Latinoamérica, de una banda que va por todo el continente aprendiendo y escuchando y corriendo riesgos, ¿no? Redoblante y Guasmo. ¿Cuándo será el día que Caramelos de Cianuro escribe una canción en Maracaibo? Coño, marico, ¿nunca han escrito una canción en Maracaibo? En Maracaibo los ama y los adora. Maracaibo. Hay maracuchos aquí presentes. Claro. Marico, Maracaibo los adora. ¿En Maracaibo o para Maracaibo? No voy para Maracaibo. ¿Dedicado a Maracaibo? No, güey, en Maracaibo. Marico, escribí esta canción ya. En Maracaibo. ¿En el Hotel Cristo? Estaba en el Cristo. En el Hotel del Lago. Ahí nos hemos inspirado varias veces. Pero inspirado para qué. Recordar es vivir. Nos vamos a entender muy bien. Se ha inspirado, no sé, me dio como demasiada inspiración. ¿Cómo sabes tú que Maracaibo es lejos? ¿Qué cosa, Tigresa? Conozco los gestos de cada caballero y sé que cuando lo dicen de esa manera es porque se inspiró. Wow. Trabajar en Ají Picante me hizo conocer muchas cosas de los hombres. Bien, y mujeres. Acier, ¿te ¿verdad? Hizo conocer en Ají Picante qué cosas? No, nunca tuve la oportunidad de... Sí, ustedes fueron a cantar a mi matrimonio. Ah, bueno. Claro sí. Que sí, ustedes cerraron mi matrimonio en República Dominicana, en Casa de Campo. ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Tu boda fue bravo, ¿eh? Marico, ven acá. Memorable. ¿Tú tocaste en la boda de Jocelyn? Sí. ¡Las tú, Jocelyn! Marico, lo que se entera uno en este show. Cosa. Y de eso no quedó nada. Bueno, quedaron los recuerdos. quedó la rumba. La decepción. La traición a mí. ¡Quedó el dolor! Así habrá sido tu boda, Jocelyn, que nosotros tocamos en muchas bodas todo el tiempo, pero la tuya no se nos va a olvidar nunca. ¿Por qué, Mario? ¿Qué pasó en esa boda? Te vamos a decir. Pasó de todo. La gente la pasó muy bien. ¿Cómo no? Estuvo muy divertida. Yo creo que lo único que no la pasaron bien fueron los vecinos. Yo quería decir al principio del show, pero obviamente como están pasando cosas y sucediendo momentos aquí, que hoy iba a dejar de ser entrevistador y iba a ser un verdadero fans, brother, porque Caramelos de Cianuro, yo creo que todos los que están aquí crecieron escuchando Caramelos de Cianuro. ¿Puedo cantar una canción de fondo mientras hablas? No. Estás ahí, en medio de la multitud. Sigue hablando. En medio entonces, de este mar. Yo quería decirles... No, realmente Caramelos de Cianuro dejó de ser una banda de Venezuela para ser cultura y patrimonio del país. Y un aplauso para eso, porque no todo el mundo lo logra. Marico, son desde el 91... No, te quería decir una cosa, que no es porque esto esté lleno de maracuchos, pero la primera ciudad que nosotros visitamos después de Caracas no fue ni Valencia, ni Maracay, ni Puerto de la Cruz, la que nos quedamos. ¿Cuál fue? Maracaibo. Y de verdad nos encanta ir. Y lo que estaba diciendo Jocelyn, no es porque esté lleno tampoco de compositores maracuchos, porque yo creo que los mejores compositores venezolanos son los compositores maracuchos. Entonces eso de estar allá y componer una canción es así un poquito como abrumador, yo creo. Yo creo que a Neguito Borja le faltó componer una canción a ustedes, weón. Son increíbles, de verdad. Tú lo sabes que sí, Cáceres. Son los mejores. Entonces, bueno, uno aprende de todos los géneros y aprende de todos los artistas con los cuales uno comparte, con los cuales uno admira. Y eso yo creo que también es el secreto de tener una carrera larga, ¿no? Nunca dejar de descubrir cosas nuevas y nunca dejar de plantearte retos artísticos y correr riesgos también. Bueno, y retomando lo del fan, el señor fan, hay muchas fans que van a estar obviamente viendo este programa, que están viendo este programa, y yo me voy por la parte más sentimental, la parte más humana de los artistas en este programa. Quiero saber cómo está el corazón, cómo está la familia, el sentimiento de cada uno de estos artistas, si están solteros, libres, si ganan dinero. No. Ella quiere otra boda gratis con Caramelos de Cianuro. Es que esas bodas de Jocelyn son muy demasiado. Son por la ventana. No, sí, quiero saber cómo está su corazón en estos momentos, el de cada uno.
Y todas comenzar queremos saber, ¿verdad? Tú no has hablado nada. ¿Quieres no comenzar tú? Sí, como él no habla, juego, entonces tú vas a cierre, todo a cierre. Yo creo que mi estado es estado desconocido, ¿no? Es como los que pone es el Facebook, que tú no sabes que... Yo estoy casado, pero me separé hace un par de años, pero todavía... ¿Eres del club de los divorciados? Todavía no he llegado, estoy ahí, tú sabes, en el limbo entre... Tú también eres del club de los divorciados. Está como un zombie. Está como un limbo, zombie. Yo le digo, ¿vuelve o divorcio? Te voy a ver qué hace. No, yo sí, yo ya para acá. Vos vas y venís. Pero tengo una niña también muy bonita ahí que amo así, es el fruto del, digamos, el matrimonio. Y bueno, estamos ahí. Yo creo que la pandemia también hizo que uno se replanteara muchas cosas. Creo que casarse con un músico es complicado, ¿no? No sé si los amigos están casados o no. Pero uno viaja mucho, ¿no? Yo creo que la mitad del año uno está fuera de casa, la familia sufre mucho, ¿no? Los niños también, como dijo Asier, a veces uno los deja en los brazos y cuando llegas ya están caminando, ¿no? Pasan, y te perdiste todos esos momentos, ¿no? Que es difícil perderse esos momentos. Quiero decir que casarse con los músicos es muy complicado, las relaciones con los músicos es complicado y bueno. ¿Casado con un músico? Casarse con un músico es complicado, te lo dije. O sea, muchachos, que me están diciendo que casarse con un músico es complicado, es como decirle quizás a las pretendientes o a las que chicas que puedan estar optando por tener cabida en su vida, no entres porque esto va a ser difícil. A menos difícil. Que tenga mucho billete. Como David ya tú. Sí, interesada. ¿Qué pasó? Quiere decir, es un interesado en el juego. No, quiere decir que entonces su vida va a ser así. Vamos a andar por la vida y no nos casamos. O si piensa en algún futuro volver a establecer una relación con alguien que quizás viaje con ustedes o los entienda, ¿no? Coño, no han escuchado. No. Jocelyn, por favor. Una pregunta que se puede quedar abierta. ¿Cuál es ese romantiqueo? Pero la vida da muchas vueltas, porque ¿no? Porque a mí me gusta la parte sensible de los artistas. Quiero saberlo. Fíjate, hablando de esa canción que el desayuno espera, ¿no? Yo puedo viajar. Espera, déjame echarte el cuento, vale. ¿Qué pasa? El desayuno espere es un tema del disco Control. Sí, ese es el mejor tema, no sé ustedes, público. Qué bonito que la escuchaste. Para mí, David, bro. Bueno, gracias. ¿Te gustó? Está bueno. Bueno, y ese tema, que yo tenía puesto ahí cuando salió el disco. Ese tema habla un poco de eso, de que cuando uno piensa, cuando estás más desesperanzado, cuando no tienes nada que perder, cuando está más oscuro que está a punto de amanecer, ¿no? Y entonces es eso, yo creo que el amor a veces te sorprende en el momento más inesperado, ¿no? Y por pensando eso en mí. ¿Ah? Pensando en mi situación. No, estoy viendo drama por allá. Ey, pero ¿por qué no tocamos un poquito de ese tema? ¿Se lo saben ahí? ¿Te lo sabéis? ¿Te lo sabéis? No. Coño, el desayuno, ese es mi tema favorito, del disco Control, para mí. Grita. ¡Ah! Hay guitarra. David, grita. Fue en la playa, fue en la fiesta, junto al mar. Fue como que pase lo que tenga que pasar. Como una ofrenda sobre la mesa, yo disimulando mi sorpresa. Vi la luna, vi la arena entre tus pies, vi como jugábamos un antes y después, dejándonos llevar por el momento, sin pensar en arrepentimientos. Luz de la madrugada, me veo en tu mirada, como la mano que aparta la piel, se abren las puertas del amanecer. Yo quiero si tú quieres.